atmósfera. Risto, sé que esta película es, si no es tu favorita, una de tus favoritas. Cinema sí, Paradiso. Y de mucha gente, yo creo. Yo no hay vez que no vea Cinema Paradiso que no me ponga a llorar. El final es... Bueno, quien no llore con ese final es que no tiene corazón, básicamente. Pero es que además, Rosa, lo has... O sea, yo creo que cuando interpretas un tema, además tan conocido como este, tu obligación y tu responsabilidad consiste en que parezca que es la primera vez que se interpreta en la historia. Y creo que eso es lo que has conseguido esta noche, de verdad, Rosa. Ha sido precioso. Ha sido precioso. Gracias, Risto. Rosa, antes de dar mi valoración, quiero decirte que llevas un vestido precioso, que además estoy segura que después de verte a Risto le gusta más el brilli brilli, que sí. Sí. Es más, tanto que criticas el brilli brilli, ¿puedes enseñar un momento tus zapatillas, por favor? ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Cuidado! Vamos a ver si Risto Mejide aquí va encima, bien calzado. ¡Vaya! ¡Que tenemos brilli brilli en las zapatillas! No, un momento. No, ponlo. Ponlo arriba. No, que... Sí, para hacerle foto, porque si no, hombre, luego cuando te metas en otras ediciones, tenemos este documento. Dámelo todo. Esto lo único que demuestra es que llevo demasiado tiempo en este programa. Jamás será demasiado, Risto. Oh. Rosa, yo no sé cómo describir lo que siento al escucharte. Es un lujo enorme tenerte en Got Talent, España. Gracias. Yo solo te voy a dar las gracias y te voy a dar las gracias, ¿sabes por qué? Ya no solo por mí, por disfrutar esto. Lo he contado alguna vez, mi padre con las actuaciones que más disfruta es con las actuaciones de lírico. Mi padre hoy lo ha flipado y te quiero dar las gracias por hacerle disfrutar como ha disfrutado. Gracias. Muchas gracias. Jesús, esta vez te he dejado el último. A ver, bien. Has tenido tiempo para pensar. No es necesario pensar nada. Si yo voy a retomar las palabras de Edurne y de Risto cuando las escucharon la primera vez. No, es que ellos definieron algo muy bueno. Déjame, Leonesín, ahora voy contigo. Ahora te junto. Es que ya lo dijeron, es la actuación perfecta. Yo creo que esto es Got Talent. Ya está. Gracias. En su máximo esplendor. Ya te junto. Ven. Ahora ya. Rosa, estás en manos de nuestro público. Muchísimas gracias. Gracias. Por todo lo que hiciste y por todo lo que has hecho. Gracias. ¡Rosa! Gracias por vernos, Puerto Rico.